Mira, hoy tuvimos una reunión con las autoridades del hospital, la dirección, la comisión ejecutiva, autoridades del Nodo Santa Fe, participamos los cuatro sindicatos, ATE, CIPRUS, UPCN y ANRRA, que son los que están involucrados en esta situación y que estamos profundamente preocupados. Llegamos a realizar un acta de compromiso de parte del personal, de parte de las autoridades, para llegar a mediar en esta instancia de ahora inmediata, de lo que sería viernes, sábado, domingo, lunes y martes, reforzar y garantizar las guardias básicas de enfermería, que deben ser dos enfermeros por guardia en el servicio de guardia. Reforzar la guardia del médico de guardia, eso va a ayudar a descomprimir muchísimo. Seguir contando. ¿Eso quiere decir que va a haber más médicos en la guardia? Sí, va a haber un médico más. Si bien ¿Actualmente nos. cuánto había? Actualmente hay un solo médico de guardia, de los cuales durante el día tenemos el apoyo de la residencia de generalistas y un refuerzo. Pero a veces no es suficiente. Santo Tomé ha crecido muchísimo, la demanda que se da en el hospital realmente desborda el hospital, como fue que pasó ayer. Si bien ayer fue un daño a la institución, porque se rompieron vidrios nuevamente, en este caso, no, gracias a Dios, no tenemos que lamentar ningún compañero lesionado. Ahora, ¿qué pasa? Más allá de la irascibilidad con que va mucha gente, o que ya la puede traer de afuera, digamos, ¿no? ¿Hay una demanda que no logra ser contenida por la guardia actualmente? ¿Está realmente desbordada? Porque está claro que los episodios se repiten porque aparentemente la gente entiende que no tiene la respuesta que necesita, ¿no? Mira, hay de todo un poco, hay de todo un poco. Nosotros en el hospital la gente trabaja muchísimo, como te digo, ayer fue un día realmente de mucho trabajo en la guardia. Había en ese momento se estaba atendiendo un accidente de tránsito, había mucha gente esperando ya que se había anunciado. Este señor, la verdad que no se identificó, no sabemos por cuál fue su consulta. Cuando le dijimos que tenía que esperar, el personal le dijo que tenía que esperar, realmente se ofuscó.